cómo me malcrio Oliva con las canciones que a mí me gustan. Este grupo es Kiane, no sé, Kin. Se escribe Keane con K, se los recomiendo, por Dios. Y este, Leña para el Carbo. Parecido. La tanga. Entonces, Leña para el Carbo. Nos ha traído regalitos Flavia Fochesa. Sí, he traído regalitos. Te cuento, Coqui, le cuento a la audiencia. El fin de semana se desarrolló en La Falda una nueva edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, en el que se eligió a la Reina del Alfajor también. Por supuesto, se pudo degustar absolutamente de todo. Y ahí conocí a los amigos de la panadería artesanal Limay. Y atención con este dato, Coqui, porque mira, no son alfajores cualquiera. No, bueno, en este caso ya se me han dado vuelta algunos. El color de la caja me recuerda a algo. Mira, alfajores de Fernet. What? Para Fernet con Coqui. Estuve con los chicos así, estuve con Pablo. ¿Lo puedo probar en vivo como hacía Tinelli que se metía? Usted puede hacer lo que quiera. A ver, para. Estoy partiendo. Así que voy a probar. Quiero agradecer a los amigos de la panadería Limay, que como te decía, los encontré así en la edición de la Fiesta Nacional del Alfajor. Ay, no te puedo creer, alfajores de Fernet. Le digo, mira, tenemos un programa casualmente, Fernet con Coqui, permiso, con Coqui Ramírez. Y nos dijo, chicos, tomen, les mandamos una caja de alfajores para que disfruten. Están en Alta Córdoba. Ahora vamos a pasar la dirección. Estoy probando, ¿eh? ¿Y cuál es el veredicto, Coqui? Riquísimo, impresionante, tremendo. Tiene 2% de Fernet, justamente para que sea un alfajor familiar. Es como una mezcla de chocolate y Fernet. Exactamente, una mezcla justa. Así que quiero agradecer los niños chicos, pueden comerlo entonces. Pueden comerlo. Tiene poquito. Están en Alta Córdoba, en Mendoza, esquina Calderón de la Barca. Allí está Panificación Limay. Y Pablo nos mandó una caja de alfajores para disfrutar en el programa Fernet con Coqui. Así que hay que degustar, Coqui. Gracias a la gente de Limay. Yo lo estoy degustando ya, como verán, siempre con mis cachetes llenos de comida. Y te digo, son ideales para un día frío como el que tenemos hoy, porque a esta hora tenemos lloviznas en distintas partes de la ciudad. La temperatura es de 10 grados. Para mañana, atención con esto, empieza a ascender un poquito la temperatura, pero no demasiado. Puedo tener la calefacción en octubre prendida. Dígame qué va a pasar, a ver. Mañana nos espera un día nublado como el de hoy, un día gris con una máxima de 16 grados y una mínima de 10 grados. Recién jueves, viernes y sábados la temperatura va a llegar como máximo a los 25 grados, pero las mínimas van a ser de 11 grados en las primeras horas de la mañana. Y atención, porque el domingo, que es el día de la madre, el día de mamucha. Y yo canto en Patio Burgués, ojo, el domingo están todas las mamás invitadas a cenar allí con la musiquita de Coqui. Podemos hacer un temite cacho para recordarlo, pero vamos a terminar con la Reina de la Bailanta y cuarteto a full. Así que atención, que este domingo en Patio Burgués, día de la madre, a partir de las 20 de tempranito, porque al otro día hay que laburar. Sí. Patio Burgués tiene promos espectaculares de tragos, cena, llévala a tu mami, hay re canchero ese lugar y la Coqui en vivo. Oh, ¿y vivo? ¿Qué va a suceder el día domingo en el clima? Y va a llover un poquito, Coqui. ¿What? Va a llover. Tenemos tiempo para revertir la situación, pero en principio el domingo nos espera un día de lluvia. Pero qué mejor que si va a estar lloviendo, vas a Patio Burgués y te deleitas. No solo con el sabor. Sí, porque hay espacio cerrado. Por eso, sí, por eso tenés la parte del quincho en el patio y si no, la parte, el espacio cerrado adentro. Y allí lo que haces es disfrutas de los platos Fernecito, y de escucharte cantar. Platos ricos, música, ¿qué más quieren? Yo les caliento la tarde-noche del domingo a las mamás. Qué lindo. Ay, me encantó. Yo lo voy a pasar con mi madre y mi hermana, que también es Anita? Madre. Así es, lo vamos a disfrutar. Con en Anita patio y con Burgués. Fer. Mandamos un beso también a Fer, que ha vuelto. Volvió Fer y Facundito, Fer, mi amorcito, volvieron. Ya tengo manager de vuelta para todos los que me han insultado. No la puedo ubicar a Fernanda. Ya volvió, pobrecita. Ya volvió. La pasó mal también, la desgraciada. Y bueno. Pero bueno, Coqui, hacemos la pregunta, invitábamos a la gente que responda a la consigna al 351-859-0858, vinculada a ¿para qué sirve? ¿A qué le tenés miedo? Y para eso tenemos premios. Hablando de Patio Burgués, yo hoy les voy a colaborar. Les voy a colaborar con una cena en Patio Burgués. Una cena que pueden ir de domingo a jueves.
por razones obvias, bueno, viernes y sábado, ¿no? Ese lugar explota. De domingo a jueves ustedes pueden presentarse con su pareja, amigo, amante, su mamá, incluso la previa esta semana, cena en Patio Burgués para dos personas. Y voy a pensar qué más le puedo regalar a la gente hoy día. Vamos a ver cómo se portan con los mensajes. Bueno, están llegando, ya te digo. En este caso, si querés, leemos algunos que están llegando a nuestra aplicación. Por favor. A nuestro Instagram, que nos encontrás como PLX Pulso 951. Y en este caso la gente nos dice, hola Coquita, le tengo miedo a los sapos. Terror, dice, participo por los premios. Pero son indefensos, pobrecito. Bueno, pero viste que es una cuestión de... No es que es miedo, es que te piquen. No, te dan como impresión. Es que no te pican. Sí dicen que tienen como un líquido que largan que te puede dejar ciego, pero no sé si eso es mito. Es mito, será de cuando éramos chiquitas, me lo contaron. Que larga como una leche blanca y que decís que te cae en el ojo y te deja te ciego. Te queda ciego. No hay que apretar. Nos pone zapitos, Bolivia. A mí lo que me revienta son los camiones. Y si te lo chapas, capaz que es un príncipe. No me cortes. A mí lo que me revienta son los camiones, firme el sapo. Pobre, sí. No, yo, por suerte, la ruta ando mucho. Veo muchos cuises, zorritos, así que vamos siempre con precaución en la ruta, no solo para no chocar, también para esquivar a los animalitos, que en realidad los que invadimos su territorio somos nosotros. Coincido 100%. Y vas en el auto y ves a lo lejos ya los ojitos que les brillan a los zorritos, así que voy tranqui. A veces, la otra vez que ruta fue, era una de cuises, pero tipo miles. Entonces yo iba tocando bocina, pi, 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 y se abrían todos por el costado, mi amor. Vida. Digo, uno que se cruce, cago. No, íbamos tranqui, porque la verdad... La bike no atropella animales. Me pone mal, me pone muy mal. Sí, sí, sí. Hola, día lluvioso por San Pedro, está especial para escucharlos a ustedes. Les cuento. Lo mío, no sé si es miedo o una fobia, pero antes no podía ni ver en imágenes a un sapo, rana o cualquier cosa de la familia. Tal era mi miedo que en mi adolescencia tuve que hacer una cura del sueño porque cerraba los ojos y veía ranas y sapos que saltaban a mi cama y no podía dormir, me despertaba gritando. Ahora ya se me ha pasado un poco, con que no esté cerca mío es suficiente. Besos a todos. ¿Qué hacemos con la noche? ¿Y qué hace Pito Feo? Guiña el ojo sin parar. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que va saltando por... Llaman dos que no le gustan los sapos. Sí. El miedo a los sapos. ¿Qué más? Le tengo miedo a envejecer. ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Qué te emite? ¿Será mujer o hombre? Vicky Orona. Vicky. Y Vicky nos pasa a todas las mujeres. Pero no solo capaz que por lo físico. Y porque hormonalmente la mujer, viste, va cambiando. Y si no tenés un compañero al lado que te banque, que te... Es complicado. La Oliva se asiente, sí, dice, con la cabeza. Se buscan una pendeja. Al futuro, dicen. Por acá le tienen miedo al futuro. No, a lo que me espera, lo mejor en está por meses. Venir siempre. A lo que me espera en unos meses, dice. Participa por mamá. Y vas a saber. Me da miedo la soledad, nos dice Sergio Pérez. Participo por los premios. No, Sergio, vamos, que en la soledad uno se encuentra con uno mismo y se conoce. ¿Así? Venimos y nos vamos solos de este mundo, mi amor. Así que hay que aprender a convivir con la soledad. Te lo dice Coqui, solitaria. Yo quiero saber, ¿para qué? Iba a agregar un adjetivo, pero no. ¿Para qué sirve el miedo? Bueno, justamente el miedo es la emoción humana que tenemos todos. Trasciende las clases sociales, la edad, todo. Es común a todo el ser humano. En los últimos tiempos, sobre todo desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación, se han comenzado a compartir los miedos. Compartimos videos, frases sobre el miedo. Nos decimos constantemente que no debemos tener miedo, que debemos apostar, que debemos tirarnos a la pileta y cuántas cosas. Pero el miedo, como te decía recién, es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero, en líneas generales. Es una emoción que cumple un papel fundamental, y lo hablábamos un poquito ayer, y tiene que ver con la supervivencia. ¿Qué pasaría, te pregunto Coqui, le pregunto a la gente, si viviéramos sin miedo? Solo existe una posibilidad. Moriríamos. Sin miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en riesgo nuestra propia vida y moriríamos a los pocos días porque no tenemos miedo. Haces cualquier cosa porque totalmente tenemos... Si con miedo hacen cada pelotude, imagínate sin miedo. El miedo tiene una utilidad importante en nuestras vidas. Hablábamos la semana pasada
bueno, se me fue el nombre, emociones la tóxicas. La nube mental. Emociones tóxicas. Sí, y yo le voy a decir algo. El miedo sabe dónde se produce, solo a nivel mental. Bueno, es la mente, es parte del ego. Es como una acción del ego de defensa. Que nos juegue en contra, yo lo he leído, bueno, es que yo creo en la ley de atracción, claro. Y todo este tipo de cosas, un día voy a traer el libro, le voy a leer cosas hermosas a la gente, pero tiene que ver con una defensa del ego a protegerse y a no salir de lo conocido, quedarse en la zona de confort. En la zona de confort. Exactamente. Es que lo hablábamos también con Bernardo Estemateas la semana pasada, cuando él nos decía, el miedo es necesario, pero no tiene que paralizarnos. Incluso el miedo no se enfrenta. O sea, no hay que enfrentarse al miedo, decir yo lo voy a enfrentar, lo voy a superar. El miedo se supera prácticamente como si fuese alquimia. Hay que transitarlo. Transitarlo, hay que asumirlo, reconocerlo, transitarlo. Y eso es como que produce, cuando dicen el metal se convierte en oro, bueno. Uh-huh. Eso hace de que en lugar de enfrentarse y chocarse a él, es asumir que está y levemente va como diluyéndose. Por supuesto que uno tiene que intentar de rodearse de gente no tóxica, claro. O a veces de hacer terapia o asesorarse con gente que sepa, para que uno también tenga herramientas como para saber cómo salir de ciertas situaciones. Estamos hablando a lo mejor de situaciones. En este caso le tienen miedo a los sapos, podés vivir y convivir, claro. Igual. Bueno, pero justamente nos decía una de las oyentes en este caso que no podía dormir. Entonces es importante transitar el miedo, que el miedo no nos paralice y buscar ayuda si consideramos que ya nos está impidiendo llevar adelante una vida normal. Hay temores irracionales, esos cuyo estímulo real carecen de una real amenaza, de un real, claro, peligro. Entonces, hay que lograr como... esos son los que tenemos que evitar o tratar de enfrentar de alguna manera. Cuando te dicen apaga el tele un rato, apaga la mente un rato, uh-huh, como para que, porque claro, las emociones surgen de lo que viene de la mente, en base a lo que estás pensando, claro. Te produce insomnio, te produce un montón de complicaciones. Y a veces con situaciones peores, obviamente. A mí, qué sé yo, me da miedo escalar una montaña. Sé que no lo voy a hacer, lo evito y chau. Pero en este caso, que a veces son cosas cotidianas o situaciones, miedo al futuro, no. No, no, ¿cómo miedo al futuro? Si el futuro no existe. Lo único que existe en este momento es el presente. El futuro depende de la calidad, sí, de tu presente. Pero tiene que ver con una cuestión de proyección personal también. La gente, por ejemplo, vos, cuando estabas por ir la primera vez con Marcelo Tinelli, que vos decías, estabas viendo la tele con Anita, tu mamá, unos días antes, y de repente viste el programa y dijiste, qué ganas de estar ahí. Dos días más tarde te dijeron, Coqui, el lunes estás con Tinelli. No sé si dije qué ganas de estar ahí, ¿eh? Yo... Me pasaron cosas que, bueno, la gente no sabe porque nunca las conté, pero no sé si eran ganas de estar ahí. Fue así lo que hizo el universo o no sé quién, pero yo soy muy de vivir el presente, el día a día, porque estoy convencida porque lo he puesto a prueba, que la calidad de nuestro presente es la que determina el futuro. Iba a decir una palabra en criollo, todos los ovarios que uno le ponga a la vida en este momento y las ganas y la actitud. Por eso cuando dicen es actitud, gente, vamos, se puede, ser feliz es una decisión. Es decidir a cada instante, disfrutar y estar sobre todo consciente y presente en el momento este que es el único que existe. Ya si uno puede proyectar y decir me encantaría tal cosa, visualizarse haciendo X cantidad, uh-huh, de cosas, pero si uno hoy está deprimido, llorando, ya con miedo a lo que va a pasar, no, por Dios, atraes más de eso. Sí. Uno tiene que tratar de atraer situaciones positivas hoy, dando todo el amor que pueda, estando positivo. No es fácil, obviamente, pero no es imposible. Sabemos de casos de gente que ha salido del barro, literal, han agarrado fuerza no sé de dónde, han ido a estudiar y hoy son ingenieros, arquitectos. De hecho, tengo un libro con casos a nivel mundial que al final te cuentan una historia y al final te dicen quién es, y a lo mejor es Arnold Schwarzenegger. Ajá. Y te cuentan la historia y vos decís, un chiquito que nació en no sé dónde, en el barro, y que no sé qué, papá, y soñaba con esto, con aquello, y al final del libro te dan los nombres de las, mirá, figuras, y no podés creer las cosas que les pasó en la vida. Bueno, justamente vos decías miedo al futuro, miedo, bueno, en base al mensaje de nuestra oyente, hablabas de gente que por ahí pudo superarse a través de la capacitación, y justamente por eso nosotros tenemos un mensaje, claro, para todo vos. Todo lo que vos aprendas hoy te sirve para tu totalmente futuro. Y evitas el miedo al futuro porque ya tenés una clara herramienta. Por eso nosotros te decimos, capacitate para trabajar en los medios más importantes. Ideas HD, la productora más grande de Córdoba,
Junto con FICDE, el Instituto de Mayor Crecimiento, ponemos a tu alcance la posibilidad de estudiar con quienes hacemos radio y televisión. Llama al 0810-444-5203 o ingresa en www.ficde.org/medios. Fernet con Coqui. Consum-